Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor, llevo casi 13, 14 años trabajando como realtor en la Florida. Yo soy ingeniero, pero me especialicé en ventas de casas, por eso conozco la parte estructural de las casas, porque yo construí casas, entonces sé cuando las casas tienen algún problema, cuando hay un problema de hundimiento, cuando hay cualquier tipo de problemas. Por mi experiencia, por mis capacidades, yo soy de las personas que más conozco el real estate de habla hispana aquí en la Florida. Ahora vamos a hablar de una cosa que a todo el mundo le preocupa y que todo el mundo tiene problemas, que es el mal crédito. Ah, yo no puedo comprar casa porque tengo mal crédito. Entonces vamos a ver cómo solucionamos este problema. Digo que el mal crédito es como tener una enfermedad, es como tener una gripa, es como tener colesterol alto, es como tener presión alta. O sea, que hay que primero diagnosticarla. O sea, ¿cómo hacemos para diagnosticar el mal crédito nuestro? Es una forma muy sencilla y muy fácil y no cuesta nada. Para diagnosticar el crédito en otros, malo, bueno, cómo está, simplemente vamos a cualquier banco, digamos, nosotros queremos comprar una casa, califíqueme. Entonces el banco le corre el crédito suyo y le dice que está bueno, que está malo y qué puntaje tiene. Entonces, esta es la forma más fácil de otra forma es llamarme a mí, a Sergio Jaramillo, nosotros le hacemos una calificación y le decimos que está bueno y que está malo y qué puntaje tiene. Normalmente va a comprar una casa de 5.90 para arriba. O sea, usted tiene 5.90 para arriba, usted puede comprar una casa financiada en la Florida a 30 años. Hay otras características: ser ciudadano residente, haber vivido los dos últimos años en la Florida, o también hay gente que no ha vivido en la Florida pero que se va a trasladar para la Florida, haber declarado ¿qué más? Ganarse más o menos más de $20,000 al año, sea usted solo o con varias personas, 20, $25,000 al año. Tener los estratos bancarios, mostrar cuánto se gana mensualmente y listo, y puede comprarse una casa financiada con el banco. Solamente tiene que dar, si es primera casa, 3.5% del valor de la casa. Si es segunda casa, se coge el 5%. Si es extranjero, también puede comprar con un 10 o un 15%. O sea, usted siempre puede comprar casa aquí. Simplemente los porcentajes varían de acuerdo a la persona que es. Entonces, primero lo que hay que hacer es analizar, mirar el estado de crédito. El estado del crédito suyo es como la radiografía de las enfermedades que usted tiene. Entonces, de acuerdo a las enfermedades que usted tiene, el estado de crédito, nosotros nos damos cuenta qué tenemos que hacer para poderle subir el crédito suyo. O sea, el problema del mal crédito no es el mal crédito, el problema del mal crédito es que la gente no hace nada para arreglarlo. O sea, sí hizo muchas cosas y gastó un montón, compró un montón de cosas que no servían para nada, para dañarlo. Pero para arreglarlo no quieren hacer nada. Yo digo que esto es como caer en un hueco. Usted se cae en un hueco, pues tiene que, para caer es muy fácil, pero para salir es un poquito más difícil, porque usted tiene que arañar y subir. Por eso es que hay que hacer un poquito de esfuerzo más para poder salir del hueco. Pero todo el mundo ha caído en el hueco. O sea, los sistemas de crédito de Estados Unidos están hechos para que la gente pierda el crédito. Están hechos, están diseñadas las tarjetas de crédito que son manejadas por los bancos, son los más atracadores y ladrones que existen en Estados Unidos. O sea, ellos tienen todo hecho para que usted siempre pierda. Usted nunca le gana una tarjeta de crédito, siempre pierde. Así pelee, le mandan cartas y cartas y pastorales en inglés para que usted siempre se equivoque. O sea, no hay forma de ganarle una tarjeta de crédito. Entonces, por eso es mejor. Vamos a dar unas claves aquí baratas, fáciles, que todo el mundo puede hacer. Entonces, lo primero es correr su crédito. Nosotros lo podemos correr, un banco lo puede correr o cualquier persona lo puede correr el crédito. Segundo, analizar la parte del crédito. Si usted tiene menos de 580, usted puede subirle a 580 o 590, usted lo puede subir a 620, 630. Nosotros tenemos un sistema automático que hay que pagarlo, lo paga la persona que vale por ahí 30, 40 pesos, donde le dice qué tiene que hacer para poder subir el crédito a 6.30, a 6.40. Usted le dice, ¿cómo hago para subir el crédito a 6.40? Entonces el sistema le dice, pague esto, arregle esto, haga esto, de acuerdo a base a las cosas que usted tiene mal. Entonces, este sistema nos ayuda a nosotros a subir el crédito de la persona hasta el valor que nosotros necesitamos.
Entonces, eso es importante, este Claro. sistema. Otra Claro, cosa que porque usted puede hacer para arreglar el crédito es sacar tarjetas prepagadas. Normalmente las tarjetas prepagadas son tarjetas que los bancos los dan donde usted pone 300, 400 pesos y le hacen un altísimo. crédito por 300, Y las 400 tasas pesos que usted más pagó. Todos los bancos la dan. bonitas, En esta tarjeta la escoba, prepagada lo que la tiene que hacer escoba, usted es se la no lleva el gastarse más plomero, del todos los 10 o el instrumentos que se 15% de sacan la son tarjeta. O sea, la plomeros, tarjeta está por encima 300, de la silla, gastarse el con su 10%, closet, 40, 50 con dólares, y su mantener el 40, ventilador, 50 dólares. con su aire Otra cosa, las acondicionado, tarjetas viejas, todo el mundo dice, no, yo voy a altísimo, pagar todo, no, no, eso es muy malo. O sea, de madera, usted sí está pagando todo en porque una tenemos tarjeta. Si la tarjeta queda en otra cero, no pieza sirve para nada, cero no da nada. con O sea, cero su no da puntaje. ventilador. Entonces, cuando tenga una Y tarjeta y la tenemos quiera el pagar toda, no, baño, deje otro un baño que se 10, llama el baño de la deje, piscina. deje Y 100, mañana 80, salimos 70 pesos y la piscina porque manténgalos pagándolo ahí. los sanitarios O sea, ustedes ya dicen que páguelo esta casa toda está bien nuevecita. durante 2 o 3 meses. Cada Uno tarjeta de esa le ya puede está dar 4 o economía. 5 puntos. O sea, si Compramos la usted tiene piscina dos porque tarjetas siempre prepagadas y las tenemos maneja bien, le puede dar 10 la puntos piscina. mensuales. O sea que Y de en salida para poquitos allá. meses usted puede subir a La cosa 600, que compartimos 630, allá la piscina, 640. la sala tiene salida a la Otro de los piscina, problemas que daña el otra crédito salida a la es la compra piscina, de carro. otra salida a la piscina y el baño Casi de que la el piscina. carro Ya que el es lo baño de que la más piscina es que ven quita aquí, la comprar una tienen que casa. O echar sea, a la el casa porque comprar un tienen carro todos los financiado servicios, es lo que más maquinaria perjudica a la dental, gente para comprar una casa. Por eso yo le contaminación digo a del la gente, mar, primero compre la casa y pues compre el carro, muertos, no al revés. un Si canal usted que compra al hay, revés, el carro le de quita los la canales más altos que posibilidad hay. impresionante comprar una casa, porque el carro, si usted se gana $2.000 y está pagando 600 de carro, quiere decir que usted se gana solamente 1.400. O sea, el banco va a decir, usted no se gana 2.000, usted gana Ya que 1.400. también Entonces los ingresos se bajan, entonces la capacidad para poder comprar su casa no le da. tenemos la El casa, banco dice, tenemos usted no los puede baños, comprar casa el porque coco, apenas se tenemos gana guardado, 1.400 tenemos mensual. Y quitándole otras cosas, plátano, no le queda para pagar la casa. Hay todos los un gastos. factor de un 30 o 35% que usted tiene que tener para comprar su casa. O sea, después de quitarle unos ciertos gastos, si usted se gana 2.000, Tiene el luces, banco tiene que tiene cualquier garantizar que luz, usted el tiene 30% de 2.000. agua, tiene su planta de tratamiento de Son agua, 600 cada dólares. El banco cocina, tiene que garantizar que usted tiene que tener $600 para poder pagar una el casa morgue de la muy casa. bonita, Por eso es muy importante barata, mirar y ver un precio que espectacular, casi siempre los aguantó carros son los todo. que quitan la capacidad para comprar una casa. La mayoría de la gente no tiene cómo comprar una casa debido al carro, Y debido esta casa al todo está vehículo. nuevecito. Otra forma de arreglar el Todo está crédito para es estrenar. sacando tarjetas de almacenes de Walmart, Y la tarjeta otra pieza. de La otra Sear, pieza es tarjetas que de el baño. almacenes que le ayuden también a mejorar el crédito. Esto ayuda también a mejorar el Espectacular. crédito. Otra forma de mejorar el crédito es que una persona que ya tenga una Le tarjeta gusta la piscina. vieja hace mucho tiempo y la haya pagado muy bien, lo agregue a su tarjeta, pues Y su otra casa esposa, su hija, su prepagada. mamá, tenga una tarjeta, entonces Una ella casa lo así agrega a nueva para usted. Al estrenar. ella agregarla a Ya me ha servido usted también sigue cogiendo los puntos suyos y de ella. 2.39, Entonces se 6.45, beneficia entonces fuertemente casi y eso al principio le 5.000 puede dar 5 o 6 puntos y de después le puede ganancia. seguir dando más. Y O sea, una de las formas de agregar a otra tarjeta si de puedo un probar familiar una copa de mi familia que tenga buen para que crédito. vea Entonces la copa de esta casa tan el barata. puntaje que le están dando a ella se lo dan a Muchas ella y se lo gracias. dan a usted. Ahora, Chao. esto no significa que usted va a Pero tener antes la nada, tarjeta de tiene ella. Usted todo, puede sacar todo la lo tarjeta y mismo. dejársela a ella para que ella, no, ella la maneje y la dirija. O sea, no tiene que tener uno la tarjeta y gastarse Mire, lo ¿para qué mismo. No, dónde yo le doy una vamos? tarjeta, No, usted mire, se me ¿para gasta la qué plata y no me doy cuenta, no. el tercer O sea, piso, no hay ningún mire. problema por esa parte. No, Y con mano, un no me familiar, con una voy. persona que le pueda ayudar a uno, le pueda hacer eso. O sea, arreglar el crédito es como estar enfermo. Una persona que tenga mal crédito es como estar enfermo. Mira A el agua, veces eso lo hay tiene por allá, deudas ¿ves? que, o sea, El agua, yo ¿dónde hago un pone el agua? diagnóstico del crédito, lo llamamos al sistema automático que nos dice que tiene que arreglar y puede tener 50 cosas, pero solamente arreglando 4 o 5 cosas se le arregla el crédito. O sea, no tiene que arreglar las 50 o 60 cosas malas, ¿no? Hay cosas que le dañan el crédito y hay cosas que no dañan el crédito. Por ejemplo, los de los hospitales no dañan el crédito. Hasta cierto valor, hasta 20 mil dólares. Hay cosas que no dañan el crédito. Por eso el sistema inteligente le dice a usted qué daña el crédito y qué no daña el crédito. Entonces lo que daña el crédito hay que pagarlo y lo que no daña el crédito déjelo ahí. Porque eso no está dañando el puntaje a usted para subir.
Acuérdense que existen tres compañías para medir el puntaje. Estas tres compañías son las que miden el puntaje y se basan en el puntaje. Los puntajes de estas tres siempre se toma el puntaje de la mitad. O sea, no, ni el más bajito ni el más alto, siempre es el de la mitad. Por eso hay que mirar qué puntaje es el de la mitad o qué puntaje es el bajito y qué es alto para poder saber cuál se tiene que subir. Porque acuérdense que es el de la mitad. Entonces, si usted tiene un puntaje super alto en una y dos muy bajitos, pues tiene que subir uno de los bajitos para que el de la mitad quede un poquito más alto. Bueno, ahí Sergio Jaramillo, cuidar el crédito es como cuidar la salud. Yo digo que el crédito no sirve sino para comprar casas, no sirve para nada más. Porque a todo el mundo le dan carro. Todo el mundo dice, no, es que yo tengo a mí me dieron un carro último modelo y por $50,000 y saqué una Chevrolet, el último modelo, la última marca con todo y estoy pagando 1,000 mensual. Pues son 1,000 mensual que usted no puede para comprar su casa, son 1,000 que le quita para su casa. A todo el mundo le dan para comprar carro, pero a todo el mundo no le dan para comprar casa. Es más importante una casa que un carro. Usted tiene una casa y a los 10 años esa casa se duplicó, triplicó de valor. Usted tiene un carro y a los 10 años se triplicó de valor, pero hacia abajo. O sea, si valía $50,000, entonces yo el carro no vale $8,000 o $7,000. Por eso no digo que comprar carro no sea inversión, sino que primero compre casa y después compre carro. Esa es la teoría mía. En Estados Unidos, porque todo el mundo le compra para carro. A todo el mundo le dan para comprar carro. Comprar casa es muy fácil, en este momento es muy fácil. Obama puso una regla muy fácil para comprar casa y Trump quiere quitarlas. Trump no quiere, sino que los millonarios compran casa nomás. Que la gente, que los amigos de los millonarios compran propiedad y que todos los pobres nos jodamos y no compramos casa. Todavía hay unas reglas que Trump no las ha podido quitar, de que usted compra casa muy fácil. O sea, a mí todo el mundo me pregunta, ¿qué necesito yo para comprar una casa? Solamente necesito estar vivo y tener ganas de comprar una casa, no más, no necesita más. Y hacer todo lo que necesite hacer que el banco le pida para comprar casa. Yo tenía mal crédito y vendía casas. Y un día una persona me dijo, pero usted vende casas y usted no tiene casa. Y yo dije, sí. La caridad empieza por la casa, yo voy a empezar a buscar. Yo tenía mal crédito, ¿qué hice? Arreglé mi crédito. ¿Cómo me dice? Haciendo todo lo que yo le estoy diciendo a ustedes. O llamándome a mí, Sergio Jaramillo, 239-645-6017 o 239-440-4104. Si usted quiere comprar casa en Florida financiada, llámeme. Muchas gracias. O mi correo electrónico es nsjs@yahoo.com. Muchas gracias. Empezamos a bajar.